Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Sevenecer, Año de la Reconciliación. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga o buenas tardes, entrando la noche ya, este nuevamente con el hermoso privilegio de poder conversar con usted en esta primera parte, pues eh, de aquí hacia allá, pero en la segunda parte que ya sea el foro pues vamos a tener la oportunidad de que sea de allá hacia acá también, verdad, y entonces podamos interactuar, aunque no necesariamente de la temática que voy a abordar ahorita, sino que cualquier duda de todas las cosas que hemos estado conversando durante todo este tiempo, si el señor nos da la gracia, pues las sabremos de contestar. Bien, eh, le quiero hacer un breve recuerdo al respecto de todo lo que hemos venido conversando y cómo eh, al al ver cómo Dios tiene varios libros eh, y lo describe Apocalipsis capítulo 20 versículo desde el 12 hasta el 15, dice que hay un libro, un libro de la vida. Dios no necesitaría un libro, Él, él, él no necesita apuntar nada, <laughs> tiene una memoria extraordinaria, pero tiene un libro y ahí va apuntando. Y en el libro de la vida Él apunta a los que habrán de ser salvos. La única forma de entrar en ese libro eh, es por medio de Jesucristo. Aceptar el sacrificio que él hizo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que todos estábamos prácticamente fuera de, de combate, ¿verdad? Que, que nosotros habíamos sido eh, destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor vino a la tierra con muchos propósitos, pero uno de los propósitos fue apagar por nosotros. Eh, por cuanto los hijos, dice Hebreos, eh, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Luego de vencer eso, descendió a los infiernos, según 1 Pedro 3:18, y capítulo 4 también, pagó el lago de fuego que me correspondía a mí definitivamente y a todos, toda la humanidad, a toda la humanidad. Y Él apagó. Entonces él, cuando emerge de ahí, él dice, ¿verdad? Que, que vaya aún si le digamos a toda la gente y le contemos esta historia real, genuina, verdadera, y que el que la quiera creer eh, sea metido en ese libro, y el que no será condenado. Así es sencillo. Eh, alguien dirá, pero si mi abuelito era buena gente, no lo dudo. Pero la cuestión es que toda la humanidad tenía que ir a parar al lago de fuego y nadie podía. Es ser exonerado de ese castigo por sus buenas obras, por su filantropía, porque fuera extraordinario, por nada. El único eh, que podía pagar eso era Cristo. Entonces, al, al juzgarlo a él, en lugar mío, yo quedo exento, aunque no sea el mejor de todos. Pero al, al haberme adherido y, a, y recibido el sacrificio de él, entonces eso me catapulta a tener eh, acceso al libro de la vida. <coughs> eso. Pues yo ya lo hice, lo creí con todo mi corazón, y ahí estoy, en el libro de la vida. Sin embargo, el Señor nos dijo que habían libros eh, circundantes eh, eh, alrededor de este, de este libro de la vida, que estos libros ya eran para tener una vida eh, plena aquí en la tierra, eh, digamos, tener una vida en abundancia. Recuérdense que el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida, y... <coughs> para que tengan abundancia. Así dice en el original. No dice para que la tengan en abundancia, no dice así. Dice, y yo he venido para que tengan vida, según los textos eh, más antiguos en griego. Yo ten, he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. No para que tengan la vida en abundancia, sino para que tengan abundancia. Vida y abundancia. Pero ese no es el tema en este momento, aunque de paso se lo digo, ¿verdad? Entonces, ahora, él, él viene. Y, y esa abundancia en algunos momentos nos la van a dar aquí en la tierra y otras veces, eh, algunas otras nos las van a dar fuera de la tierra. Nosotros vemos a los héroes de la fe, por ejemplo, que no recibieron las promesas acá, pero las saludaron porque ellos sabían que poderoso era el que lo había prometido para dárselas. Re, si es necesario resucitarlas y, dársel, resucitarlos y dárselas aquí, o como él fuera, más o menos como hizo Abraham. Que él sabía que de, eh, en su hijo Isaac le iban a, a levantar descendencia y de repente Dios le pide a su hijo. Él le ha dicho: Bueno, pues yo no sé cómo va a hacer Dios, pero él lo prometió y él lo que promete lo cumple. Así que yo y el muchacho vamos a ir, adoraremos y, y regresaremos, volveremos. Entonces tenía una fe, eh, eh, no era un alarde de fe, sino que era una fe genuina. Pero volvamos al punto. Entonces alrededor del libro de la vida libros circundantes que narran lo que nosotros deberíamos de hacer aquí en la tierra para tener bien, vida abundante, ahora sí, para tener abundancia de todas las cosas y por otro lado, para ser anotados para el galardón que eternamente vamos a recibir. Entonces se dividiría en tres partes. El propósito uno de los propósitos de ese libro, de esos libros. Primero, salvación eterna, el libro de la vida. Segundo, eh, la, la situación para que nos enseñe acá, en esos libros nos enseñan acá en la tierra, a cómo llegar a obtener una vida abundante. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando del de, eh, libro de, los, de las lágrimas. Entonces, llegamos a la conclusión que a todos nos toca llorar, absolutamente a todos nos toca llorar. Pero, ¿cuál es la condición eh, y qué es el aprendizaje? ¿Y qué podemos nosotros ver? E interpretar de aquellos que nos han antecedido y les tocó eh, llorar, como pusimos el caso de David, eh, lo, lo escudriñamos, creo que bastante en todas sus lloradas que dice la Biblia que quedaron registradas ahí, ¿verdad? Eh, entonces, eh, pero a nosotros entonces acá nos va a tocar eh, llorar en algunos momentos, pero ¿cuál va a ser la actitud del libro de las lágrimas? Nos va a enseñar, entonces nos va a enseñar para acá, para la tierra. Pero hay otros libros como el de las memorias, también es para la tierra, pero más allá también, y el de las obras, que hemos dicho que según Eclesiastés capítulo 12, verso 14, todas las obras van a ser traídas a juicio, eh, ese libro nos va a servir para acá y para allá, pero ya no para salvación, ya no para salvación, sino que eso va a ser únicamente para galardón. En este orden de ideas hemos estado conversando eh, alrededor de los libros, y pues yo quisiera que me acompañara aquí a la pizarra a que viéramos precisamente esos libros brevemente para el que no ha tenido tiempo de, de chequearlos eh, eh, e incluso de fotografiarlos, si eso es lo que desea, para poderlos estudiar posteriormente. Aunque déjeme decirle que este, esta va a ser, definitivamente lo vamos a tener que platicar en la revista, porque es demasiada la, la, la temática y necesitamos seguir avanzando en otros, eh, en otros temas que, que yo necesito trasladarle a la gente que el Señor me ha puesto a pastorear, tanto en la iglesia como en la misión. Y si alguien más de otra denominación o incluso inconversos quieren adherirse, son bienvenidos. Eh, por eso lo hacemos en público, ¿verdad? Porque yo creo que las cosas que se hacen en secreto... Eh, no son necesariamente buenas. Claro que habrán algunas pláticas que se van a hacer solo con un grupo, porque los demás no saben ni siquiera de qué se está hablando, por ejemplo, una plática administrativa. Pero vamos al punto acá. Entonces, estos serían los 17 libros, tomando en cuenta eh, este. Vamos a ver, 17, a ver si no estoy equivocado, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el de la vida, 17. Ok, entonces ahora yo quisiera que conversáramos, porque hemos conversado un poquitito del libro de las obras, hay mucha tela que cortar todavía ahí, pero lo dejamos, solo eh, empezamos como pioneros, ¿verdad? A meter unos piochazos ahí. Y descubrir aquella veta interminable, aquella riqueza que se puede encontrar en el libro de las obras. También hablamos ya del libro de los que temen al Señor. Hicimos lo mismo que con el de las obras. Y también um, platicamos eh, eh, ayer y antier acerca del libro de las lágrimas. <coughs> Yo, aquí hay muchas cosas más que decir. Pero insisto, las vamos a dejar para que cada uno las pueda investigar en su casa. ¿Por qué razón? Miren. El propósito de un ministerio, <coughs> eh, a, la Biblia lo dice, equipar a los santos para la obra del ministerio, etc. Pero ese equipamiento nos lleva a hacer que la gente también agarre cierto tipo de entrenamiento y no le demos la comida ya machacada, como si fueran bebés, sino que muchas veces les vamos a dar el grano, les vamos a enseñar cómo se hace la, la, el, el pan. Y les vamos a dar el grano para que ellos vayan y la lleven al molino, hagan harina, le echen aceite, lo horneen y saquen su propio pan. Así lo van a sentir mucho más delicioso porque el Espíritu Santo les va a ir hablando en la intimidad de sus corazones. Aquí, pues, se puede sentir sabroso y yo lo siento sabroso, y quizás algunos otros también, pero de alguna manera yo esto ya lo horneé y le estoy trayendo el pan. Pero, pero lo que necesito es darle grano a usted para que usted vaya a su casa. E insista en, en llevar esa, ese grano al molino para que se convierta en harina fina y de ahí haga su panito. Y entonces usted va a poder decir: El Señor me habló. Aunque alguien le diga: No, hombre, ese tema lo dieron ahí en la televisión que se llamaba los libros, el libro y los libros. O sea, sí, ese lo dieron y yo lo oí ahí, pero ahí el Señor me habló y es, entendí esto y, esto y esto. O sea, no es lo mismo que yo le enseñe a que usted aprenda. No es lo mismo, eso es definitivo. Son dos cosas que parecerían lo mismo, pero no son. Ok, pero por eso es que algunos eh, maestros, eh, ya en, en el área secular, ponen a sus alumnos a investigar y no les dicen las cosas, sino que los ponen a investigar cuál es el propósito. Que ellos lo descubran. Lo que pasa? Es que muchos no lo, no lo investigan, ¿verdad? Así pasa en la Biblia también, en, en la iglesia. Pero es una invitación. Ok, entonces sigamos acá. Entonces ya, ya vimos estos tres. El libro de los que temen, el libro de las lágrimas, lo dejamos, repito, a medias, el libro de las obras. Y yo quisiera que habláramos un poquitito del libro de los justos. Mire, partiendo de aquella gran verdad que la Biblia dice, no hay justos. Ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Pero Dios tiene un libro de justos. Entonces tenemos que ver eh, ¿qué, qué es lo que está pasando con, con esos justos y cómo accedieron a tener eh, ese, ese título, ¿Cómo, cómo pudieron adherirles a ellos al, al libro de los justos, qué hicieron, si la Biblia dice que no hay ninguno justo, ¿qué hicieron ellos para poder ser adheridos? Esa es una pregunta extraordinaria para mí, ¿por qué razón? Porque mi propósito no es andar averiguándole la vida a nadie sino que ver <coughs> lo que la Biblia promete para nosotros. Entonces, si ellos lo lograron, nosotros también lo podemos lograr, porque eso es lo que el Señor dejó establecido. Entonces, <coughs> entremos acá, vamos a conversar un poquitito del libro de los justos, luego creo que vamos a ir cambiando de temática, porque como le repito, vamos a tener que suplicar la ayuda de algunos hermanos para terminar estos 17 temas y se les vamos a entregar por escrito. Por escrito, de una manera virtual, hermano. Usted sabe que todos los meses para la Santa Cena nosotros le hemos dado una revista. Ahora nos toca, creo, no sé si la 123 o la 124 la que nos toca entregarle. Tenemos prácticamente diez años de ininterrumpidamente entregarle gratuitamente esa revista de un, en una forma presencial, escrita en papel y lápiz y todo. Pero estos por estos meses no lo hemos podido hacer de esa manera debido a la, a, a la restricciones que hay debido de a la pandemia. Entonces lo hemos hecho de la manera cibernética, ¿verdad? Digital. Cada vez que terminamos un mes, ahí tiene su revista y esta vez va a ser la que viene, el libro de los libros del Señor. Y con la, una explicación más detallada de todas estas cosas, porque nos hace falta muchísimo hablar, muchísimo. Dice que solo el abordar el libro de los que piensan en el nombre del Señor, es un misterio tan profundo que, que, que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a poderlo enseñar y a poderlo entender. Bueno, sigamos acá. No me quiero desviar, pero ya me desvié, ¿verdad? Usted? Ok. Entonces, vamos a entrarle al libro de los justos. Eh, me quiero basar en el Salmo, vamos a ver, primero en el Salmo 69, 28. Eh, esto, esto que vio aquí, que lo pasé rápidamente. Eh, lo vamos a ir llenando poco a poco, porque es el perfil de los justos, cómo son los justos, el florecimiento de los justos, eh, llegando a ser justos y el peligro de los justos. Esas cuatro cosas las tenemos que considerar. Pero aquí pues, solamente tengo el esquemita, porque lo vamos a ir más adelante, lo vamos a ir poniendo aquí en la pizarra, no en este momento. Ok, entonces ahora, si una vez he explicado eso, sigamos adelante. Salmo 69, 28. Sean borrados del libro de la vida. No me quiero meter en esa parte, sino que en la segunda, Y no sean inscritos con los justos. Esto me deja ver si va a haber una inscripción. de. Está hablando de un libro y que sean borrados de ahí algunas personas. Y después diga, y sean inscritos. Con los justos quiere decir que hay un libro en donde escriben escriben e inscriben que no es lo mismo escribir e inscribir que inscriben a, a los justos. A ver déjenme entenderlo de esta manera o plantearlo de esta manera y que Dios nos ayude. Ah, <coughs> yo no sé cómo le tocó a usted eh, para estudiar, pero pues. Eh, eh, alguna eh, parte de mi, de mi educación, eh, al principio, cuando era bien niño, eh, fue en, en escuela privada. ¿verdad? Se, se <coughs> llegaba y ahí no había ningún problema para que me inscribieran. Pero ya después, ya cuando llegué a básico diversificado y, y la universidad, <coughs> a mi papá pues, se le metió en la cabeza y tenía sus razones, yo respeto eso de que tenía que ser una institución pública y no privada. Desde ahí me topé. Lo primero con lo que me topé es eh, con que eh, las inscripciones no eran igual que en el colegio. En el colegio llegábamos hasta, nos ofrecían de tomar algo, qué sé yo, y nos atendían, ¿dónde te pongo? el sol no te, no te dé. Pero eh, cuando me tocaba irme a inscribir, a las escuelas públicas, teníamos que ir a dormir eh, la noche eh, anterior. Digamos, si las inscripciones eran el día tal, el día anterior en la noche, ya llevábamos con nuestras chamarras y, nos, y hacíamos cola. Había un montón de gente que hacía cola y nos quedábamos ahí esperando toda la noche. Era alegre. <laughs> Digamos que era alegre, ¿verdad? Y ahí estábamos toda la noche hasta el día siguiente. Ya llegábamos y éramos de los primeros que entrábamos y entonces nos podíamos ins Ahí ya eh, tenían que haber ciertos requisitos para inscripción. Pero el hecho de que nos inscribieran no, no era el, la meta. La meta era podernos graduar, estudiar, graduar y que eso nos sirviera como herramientas para poder enfrentar la vida más adelante, ¿verdad? Eh, entonces ahora resulta que en el Salmo 69, 28 <coughs> dice. Eh, que eh, está hablando eh, el salmista respecto a, a unas personas, dice que no los inscriban en el libro de los, con los justos. Pero si los inscriben, no necesariamente les dan el diploma de justos. No, están en la escuela de los justos. Pero no, no termina ahí no terminaron ya su carrera. No, están empezando. Y, y yo creo que eh, a partir de eso tenemos que considerar muchas cosas. Repitiendo, porque estos libros nos van a enseñar para vivir aquí, aquí en la tierra, y, y, y todo con el contexto bíblico, desde luego, ¿verdad? No le estamos añadiendo un libro a la Biblia, nada por el estilo. Para empezar, eso está ahí en la Biblia, ¿verdad? Sino que ahí están las obras de esos justos para, para ver varias cosas. El peligro en el que cayeron, las falencias que tenían esos justos, eh, el, que, pero que ya eran justos al final de cuentas. ¿Cómo los inscribieron a hacer eso? ¿Cómo fueron inscritos esos, eh, esos señores? Y entonces eso nos va a dar respuestas para nuestro propio corazón. Ok, entonces miremos eh, eh, en base a esto que le estoy diciendo. Este versículo se lo voy a leer en la Biblia Martín Nieto y después se lo voy a leer en una Biblia más conocida. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham, dice ahí, Abraham, no Abraham, ¿verdad? Pero dice: Abraham cre le cre creyó al Señor, y el Señor le consideró como un hombre justo. Fíjese que tremendo como dice esta versión. Ahí después vamos a leer la otra. Pero eh, es impresionante. ¿Cómo inscribieron en ese libro a, a Abraham? Le creyó a Dios. Así simple. Le creyó. Dice la Biblia, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así dicen las, las demás versiones, las más eh, eh, conocidas, por decirlo así, pero esta versión no lo dice de esa manera, aunque significa lo mismo. Pero nos dice, el Señor le consideró como un hombre justo. Entonces, y fue llamado amigo de Dios y todo lo que usted ya sabe. Pero el punto principal es que la inscripción de Abraham en el libro de los justos la pagó con fe. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y Dios dijo, inscríbanlo en el libro de los justos. Pero ahí no, el que esté inscrito en el libro de los justos no quiere decir que hace graduó de justo. ¿eh? Eh, pero ya se inscribió en la escuela de los justos. Aleluya. Ahí ya me inscribieron a mí también. Y a usted también. Eh, pero, pero ahora, como nos inscribieron, nos tienen que enseñar. Y la primera enseñanza, la básica, la piedra de toque, la piedra fundamental, la regla de oro, el versículo áureo. <laughs> no sé más que decirle. Importante en esto es creerle a Dios. Dios digo tal cosa, creámosle a Dios, pues. Cuando nosotros le creemos a Dios, entonces nos es tomado por justicia, entonces somos llamados justos. Ay, sí, hermano, yo como le creo a Dios, dirá alguien, ¿verdad? Y yo no tengo por qué dudarlo. Eh, pero déjeme contarle una anécdota para ver si me voy a entender con esta situación. Mire, pues, eh, eh, bueno, no es una anécdota realmente, esto es de la vida real. Y el hermano tuvo la entereza de contar lo que le había sucedido. Era un ministro, era un ministro que estaba, hace varios años que yo oí esta, ese testimonio, él estaba atravesando por una situación en el orden económico muy fuerte, muy fuerte. Incluso creo que hasta iba, no me recuerdo exactamente de eso, así que... Si no fue así, pues que no me sea tomado como una mentira. Pero, me, pero fue hace tanto tiempo que la vi. Pero recuerdo que incluso estaba en peligro que le quitaran la iglesia. OK. Y él necesitaba una grandísima eh, cantidad de dinero. Y se fue a orar. Y se fue a orar y se arrodilló, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Mira, tú conoces, esta es tu obra, este, tu iglesia, Señor, y yo necesito hacer ese pago. Voy a quedar como un mal testimonio si no pago. A saber cuántas cosas más le dijo al Señor, ¿verdad? En oración. Y después de estar orando un rato, el Espíritu del Señor le habló y le dijo que reposara, que Dios le iba a proveer el dinero que él necesitaba. Dijo, Reposa. Y entonces él vino y eh, dijo, gracias, gracias, señor. Se limpió quizá las lágrimas, ¿verdad? Esa ya es salsa de los tacos que es mía, ¿verdad? Y se, se apoyó en la cama para levantarse, qué sé yo, y se fue más tranquilo. Eh, en el transcurso de la tarde recibió una llamada telefónica. Y entonces cuando eh, él contestó, le dijeron, usted es fulano de tal. Le dijeron su, el nombre. Eh, sí, yo soy. Bueno, mire, mi nombre es fulano de tal. Eh, eh, soy el dueño de no sé qué fábrica. Eh, Esto sucede en los Estados Unidos. Eh, y el señor me habló de que le tengo que mandar un cheque por tanto. Le dijo cuánto era el, el, la cantidad que que le iba a enviar, que sobrepasaba lo que el otro necesitaba. Eh, y entonces, eh, solo necesito, el señor me dio su número de teléfono, el señor me dio su nombre, pero no me dio su dirección. Me dijo cuánto, pero no me dio su dirección. Entonces, quiero que me diga a la dirección o a dónde se le envío. Y entonces el otro, usted tartamudeando, le dijo a dónde, ¿verdad? Muy bien. Eh, en el, lo voy a poner en, en ese correo que tienen los, los gringos, ¿verdad? Que, que es, lo pueden enviar en la noche, pagan más. Mañana lo tiene usted allá. En ese tiempo no habían esas transferencias electrónicas que hay ahora. O no se acostumbraban. Entonces le voy a mandar el cheque. Eh, gracias. Y entonces colgó la hermana. Gracias, Padre, aleluya. Y se puso a brincar en la casa. Y le habló el Espíritu Santo. Y le dijo, ya tienes el dinero. Y esto lo paró. No, señor, no lo tengo. O sea que lo que tienes es una promesa de un hombre que te va a enviar el dinero. Y explotaste en alegría. Cuando el hombre te llamó por teléfono y te dijo esto. Pero cuando yo te dije el testimonio mío, te dijo que ya había oído tu respuesta, no, no explotaste con tanta alegría. ¿Qué pasó? ¿No me crees a mí? ¿Le crees más al hombre que te dijo? ¿Sabes si te lo va a enviar? Ay, 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 hermano. Y el hombre puede ser un siervo de Dios, le pidió perdón al Señor y lo contó. Y, y, y pues nos bendijo su testimonio. Y claro que el dinero sí le llegó, pero el punto es el siguiente: eh, a veces decimos creerle a Dios y tal vez sí le creímos. Y cuando le creímos, fuimos inscritos en el libro de las horas, pero a partir de ahí, la, la escuela de los justos tiene que ir evolucionando y dándonos unas lecciones extraordinarias, extraordinarias. Dice la Biblia, el Señor hablando, dice, esta es la obra, hablando de la salvación, esta es la obra. Que crean, que crean, esa es la obra. ¿Cuál es la obra? Que crean. La obra no es... Eh, para salvación, no es eh, andar haciendo eh, buenas cosas. Eh, eh, ese, ese es que Dios lo bendiga por hacerlo, pero esa no es la obra para salvación. La, esta es la obra. ¿Cuál? Que crean en ti, que eres el único Dios verdadero, y en su Hijo a quien tú has enviado. Porque mucha gente cree, pero cree en un producto químico, cree en el mismo, cree en cualquier cosa. Pero el Señor dijo: No, 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 no. La obra es que crean en ti, el único Dios verdadero. No en seis mil dioses. No, no, no. El único Dios verdadero. ¿Y en quién más? en tu Hijo, amado Jesucristo, porque nadie llega al Padre si no, es, si no es por el Hijo. Entonces, ¿hacia dónde nos envía el Señor? A creer en Dios, aleluya, y a creer en su Hijo. Y entonces, a partir de ahí, eh, eh, nos consideran justos. Ahí fue donde fue considerado Abraham justo. Le voy a leer la, la otra versión que le dije. Uh, porque la que le leí era la Biblia de Martín Nieto, miremos en la pantalla, Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró como un hombre justo. Pero la otra, que el mismo versículo, solamente que diferentes versiones, usted lo, lo ha leído, yo estoy seguro que mucha cristiandad ha leído este versículo, si no toda, y Abraham creyó al Señor, y por eso se le contó por justicia, y, y, y las cosas extraordinarias y gloriosas. Eh, que, que son eh, pues debida consecuencia de esto, ¿verdad? De efectos secundarios, colaterales, de, de haberle creído a Dios y ser llamado justo, lo llamaron amigo de Dios también. Y ser amigo de Dios, aleluya. Ser amigo de Dios creo que es una cosa tremenda. Entonces, cuando la Biblia ya me empieza a relatar todos los hombres que fueron justos, que fueron llamados justos por Dios, porque deben de haber habido un montón de justos, pero, pero por algo Dios dijo: Este era justo. Cuando, cuando lo vemos, muchas veces vemos a un justo problemas. Muchas son las aflicciones del justo. Ah, yo creí que como ya era justo, ya no. Iba. No, no, no. Eso es parte de lo que tenemos que entender en este, en este libro. Ya te inscribieron eh, te inscribieron en un posgrado de justicia. Eh, que te quiere hacer Dios un justo completo, te va a dar tu diploma. <laughs> Ay, oh, ese no lo vas a poder colgar en la pared, ¿eh? pero lo vas a llevar colgado en tu corazón. Y no lo van a ver los hombres eh, el, el diploma, pero sí van a ver tus acciones. Y, y no van a poder decir nada, no lo van a poder hacer. Entonces, miremos, miremos algunos justos que Dios les dice justos. Miremoslo, ok, <laughs> miremos este, 2 Pedro capítulo 2 versículo 7, estoy hablando del libro de los justos, verdad, Salmo 69, 28, pero ahora 2 Pedro 2, 7, si sí rescató al justo Lot, ok, entonces Lot era justo, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos en medio de los que vivía, ok, entonces conversemos un poquitito. Ya te inscribieron en los justos, ahí llegaste a la escuela de los justos, llegaste con, tus, con tu mochila el primer día, el que tenía mochila, y empezaste a conocer. Y el, con el primero que te encuentras que está inscrito en la escuela de los justos y en el libro de los justos, es un hombre que se llama Lot. Y como tú lees la Biblia, entonces inmediatamente tú te empiezas a recordar muchas cosas de él. Pero lo primero que tendríamos que ver es este versículo. Mira que dice, rescató al justo Lot. ¿Y de qué le iba a rescatar? O sea, que estaba en peligro el justo. O sea, ¿justos en peligro? O sea, que, que no, no basta con que yo sea justo para que Dios me proteja. ¿Puedo estar en peligro? Sí, puede estar en peligro, pero lo rescató. Pero miremos otra condición rápida de, de, de este hombre que es justo para, para analizar, que está inscrito en la misma escuela que nosotros, está inscrito en el mismo libro que nosotros, pero que a, a veces nosotros no entendemos por qué estamos viviendo tal o cual cosa. Y ya cuando nos inscriben ahí nos damos cuenta que la cosa no es nomás de soplar y hacer botellas, como, como dicen en mi pueblo. Entonces, mire, pues, dice que estaba abrumado. Él estaba abrumado. Él era justo. Eso quiere decir que le había creído a Dios. Él le había creído a Dios. Pero ahora él estaba abrumado. Entonces, ¿puede injusto estar abrumado? Pues preguntémosle a Lot. Preguntémosle a la Biblia. ¿Y por qué estaba abrumado? Pues la Biblia dice que la conducta sensual de los hombres libertinos eh, eh, y su conducta nefanda y nefasta también. Él. Él se, se afligía todos los días. Entonces puede estar un justo afligido. Es que, eh, yo creo que ahí estaría en el pre-kinder de los justos, ¿verdad? Pero después tiene que ir al kinder, a preparatoria, te, te sacar la preprimaria, llegar a primaria y va avanzando. Y así Dios nos va a ir eh, eh, haciendo, hermano, hasta que, aleluya, y llegue. El, la, la piedra fundamental de todo esto llegue a ser una realidad en nuestra vida. Le, le voy a mencionar un versículo que todos lo conocemos los cristianos. Yo sé que este todos lo conocemos, todos lo conocemos. Estoy casi seguro. No me gusta hablar con absolutos, por eso dije casi. El justo por la fe vivirá. Y, qué, qué, y, y cómo se hizo justo Abraham, le creyó a Dios. Pero el punto que, y que yo lo tengo que eh, relacionar con lo que le pasó a este hombre es, el, es lo siguiente. Que este versículo que le acabo de mencionar y que lo conoce casi toda la, la cristiandad, sí hay una cosa que desconoce la cristiandad de este, de este versículo. Y es que aparece varias veces en la Biblia. Y parecería que dijera lo mismo, pero no dice lo mismo. Hay una versión que dice... No versión, hay un versículo que dice, el justo por la fe vivirá. Hay otro que dice, mi justo, mi, no él, mi justo por la fe vivirá. Hay otro versículo que dice, <coughs> el justo por su fe vivirá. Entonces, al final de cuentas... Lo que nos está diciendo es que son diferentes estadios. Uno está en, en preprimaria, después está en primaria, después está en básicos. Y, pero llega a tener su fe. No la fe. La fe es absoluta. La fe no, no es, muy, es muy inespecífica. Pero ya su fe, mi fe, ya cambia. Mi justo, el justo también. Entonces nos metieron en el libro de los justos para que nosotros evolucionemos y un día el Señor diga, este es mi justo. Este es mi justo. Y a ese le voy a dar la plenitud de la fe. Ja. Entonces ahora el punto central que yo quiero tocar aquí con, con Lot, porque no hay modo que, que pase de aquí, hombre, y tengo un montón de personajes y el tic-tac del reloj hermano avanza. Pero que el Señor nos ayude. Una cosa muy lamentable, muy, muy, muy lamentable. Perdió a su familia. Perdió a su familia. ¿Puede un justo perder su familia? Era justo el otro. ¿Sí o no? Usted tiene, que, usted tiene que coincidir conmigo. Que sí, sí aquí dice segunda de pero no que era justo. Perdió a su familia. Sí, usted tiene que coincidir conmigo que la Biblia dice que la mujer de él volvió a ver hacia Sodoma y se quedó hecho una estatua de sal y que las dos hijas de él lo embriagaron y se metieron sexualmente con él y de ahí vinieron los moabitas y los amonitas, enemigos acérrimos de Israel. O sea, y, 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 y cuando vemos con detalle dem la demás familia de este Lot, porque tenía más familia, tenía hijos que se quedaron en Sodoma, perdió su familia. Entonces aquí viene la, el gran cuestionamiento. Eh, Puede un, un justo perder a su familia. Pero y entonces dirá alguien, entonces ¿de qué me sirve de ser justo? Pues te sirve para empezar de que eres amigo de Dios, te has contado por justicia tu fe te va a salvar. Pero tienes que seguir evolucionando en la fe. Y tienes que, al, al evolucionar en la fe, por eso el Señor le dijo a aquellos hombres, hombres de poca fe, porque la fe va a ser la, pied, la piedra de toque para que nos hagan justos, cada vez más justos. Ya nos llamaron justos, pero todavía no, no, no nos han dado el, el título. Eh, mire, perdone que le ponga este ejemplo tan, tal vez fuera de lugar, ¿verdad? Pero eh, he oído por ahí que, que quieren graduar a algunos estudiantes médicos porque se necesita gente del eh, área de salud para atender la pandemia y todo. Y entonces eh, hay algunos médicos que dicen, sí, está bien, perfecto, que los utilicen. Pero saltarse los protocolos de cómo llegan a ser doctores no es conveniente porque entonces la profesión médica va a bajar su calificación en Guatemala y un montón de cosas. Es, es lo mismo, nosotros, nosotros somos justos, ya estamos en ese caso vestidos de blanco ayudándole a la gente. Pero, Pero justos completamente. <coughs> Tiene que, tenemos que salir de la escuela. Y, y, y muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le, le librará a Jehová. Entonces, acá, si hay alguna persona que, que incluso se derrumbó su familia, hermano, que lo lamento de veras, créame que lo lamento. ¿Sabe por qué lo lamento? Porque yo creo que la familia es una de las cosas más lindas que Dios le puede dar. A, es un regalo tremendo. Y que eso quizá le puede llevar a una especie de devastación eh, sentimental. Pero Dios es bueno. Y, y te dice, persevera, persevera porque aunque sean muchas las aflicciones del justo, te voy a librar. Te voy a librar. Te voy a ayudar. Y a él lo ayudó. Y usted sabe toda la historia de él. Y que la Biblia lo, lo se graduó. Este se graduó del justo, ya para que el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 2, 7, diga, y el justo. ¿Quién le puede decir que, que se quedó infieri? ¿Quién le puede decir que se quedó infiere como justo Lot? No, de ninguna manera. Llegó a la culminación de su carrera. Uh -huh. Ah, extraordinario, ¿verdad? Pero temible también, pero nos explica un poco. Déjenme leerle otro versículo, <coughs> así rápidamente. Siempre, Hebreos 11.4. Por la fe, mire otra vez, la fe, por la fe, estamos hablando de la fe, Abraham tenía fe, este tenía fe, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, aquí barbaridad, todavía habla. Pero mire, usted era justo. Esto es lo que dice ahí. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Entonces aquí tenemos que conversar otra situación que es por demás interesante. Y es que nos inscribieron en ese libro de los justos y todas las cosas que, que nosotros hacemos eh, con, para, para el Señor, todas absolutamente deben de llevar el componente de la fe. La fe. La fe es importantísima indiscutiblemente. La fe es eh, importantísima para la justicia. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, eh, la fe va a estar de la mano de la justicia siempre. Y entonces, digamos, en este caso, fíjese usted qué tremendo, porque Caín también ofrendó. Y Caín... Eh, no le ofrendó al diablo. Él le llevó su ofrenda a Dios. Tampoco le dio poca cosa. Cuando usted lee, dice que de, las, de los frutos que tenía le llevó pues, lo mejor. Sí, si usted lo lee, así fue la historia. Ellos tenían una competencia. Si quiere lo leemos brevemente, aunque al leerlo eh, ya eh, comprometo mi, eh, el tiempo, pero no importa. Porque es importante que lo, que lo miremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso sería en Génesis, si mal no recuerdo, creo que en el capítulo 4. Uh, dice que, eh, eh, bueno, verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de Caín, fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ahora, eh, conversemos un poquito nuevamente. ¿Cuál fue el elemento que le hizo falta? Para empezar, ¿quién llevó primero la ofrenda? ¿Caín o Abel? Porque usted mira que ellos están en una, en una contienda, en una competencia. Génesis capítulo 4. El que primero nace es, es Caín. Después nace Abel. Pero después eh, el que primero se va a trabajar. Ahí voy a, voy a volver para que usted se dé cuenta. Vamos a ver. Eh, 4.1. Después dio a luz a, a su hermano Abel. O sea, ahí ganó la primogenitura Caín. Abel llegó segundo. Entonces vino Abel y se fue a trabajar antes que el otro, porque el orden de los factores sí altera el producto. Entonces Abel fue y se convirtió en pastor de ovejas. Le quitó al otro la oportunidad de ser pastor de ovejas, entonces el otro se fue a trabajar a la tierra. Pero después, mire, aconteció que andando el tiempo, que Caín fue el primero que trajo la ofrenda. Y el segundo que trajo la ofrenda fue Abel. Entonces, era una competencia que ellos tenían. ¿Cuál era el elemento que la misma Biblia nos narra? ¿Cuál era la diferencia? Es que Abel trajo con fe. Y por, por lo cual alcanzó de que era justo, mientras que Caín no la trajo con fe. La trajo por competencia, ¿vas a ver qué? Sí, mi hermano, incluso tus ofrendas que das, las debes de hacer con fe. No hay para dónde. Por eso, por eso cuando se habla del de diezmar, cuando se habla del diezmar, eh, eso es algo que proviene de la fe. Por eso nosotros eh, no, procuramos en la medida de lo posible eh, no mencionar en público, con gente incrédula, eh, cuestiones de tipo monetarias o de ofrendas. Por eso es que, particularmente yo no, no, no soy amigo de cuando esos eh, canales de televisión empiezan a pedir dinero no soy amigo de eso porque le están haciendo un grave daño al evangelio ¿por qué razón? Porque las ofrendas se deben dar con fe y cuánta cantidad sí, en Guatemala solo en Guatemala vemos 17 millones de personas dicen ya dios no sé exactamente el número supongamos que fueran los 17 eh, de todos esos cuantos le se les puede hablar para que den con fe eso tendría que ser en la iglesia, en la casa. Ahí, ahí es donde están. Ya vamos a ofrendar para esto y esto. Pero si lo hacemos público, ¿qué va a pensar la gente que no tiene fe? ¿Qué van a pensar los incrédulos? Y que van a pensar incluso de nosotros los ministros y de los que ni siquiera estamos pidiendo. Porque nos van a cortar con el mismo machete a todos. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que para, para aún para ofrender hay que hacerlo con fe. Y eso nos va a constituir en justos delante de Dios. Por eso dice aquí, alcanzó el testimonio que era justo. ¿Por qué? Porque trajo algo con fe. Aleluya. Bueno, tengo unos minutitos, gracias a Dios. Todavía. Así que le quiero hablar de otro punto acá. Hechos capítulo 22, versículo 12. Esta es una versión que se llama Félix Torres Amar. Por eso ve usted el FTA ahí. Entonces, Hechos 22, 12 dice. Aquí un cierto Ananías, varón justo, fíjense sí, qué tremendo el testimonio, varón justo, según la ley, que tiene a su favor el testimonio de todos los judíos, eh, sus conciudadanos, interesante, ¿verdad? Eh, él era judío y según la ley era un varón justo. Y todos cuando hablaban de Ananías decían, este es un justo. ¿En qué grado de, va? ¿En, en preprimaria, primero, segundo, tercero? Eso ahorita lo vamos a ver. Pero es importante que aprendamos. Ananías era un justo. Tú eres un justo. Si crees en Jesús, le creíste a Dios. Te fue contado por justicia, pero según el versículo que te leí, en la versión que te leí, fue llamado justo. Yo he creído en el Señor, así que tengo derecho a ser llamado justo y usted también. Ok. Ok, pero ¿en qué grado estamos en ese, en ese libro donde nos inscribieron? ¿Por dónde vamos? Esa es, es la pregunta del millón de dólares. Entonces, aquí miramos lo siguiente: mire, pues, eh, Ananías, varón justo según la ley, que tiene a su favor el testimonio de todos los judíos y sus, sus conciudadanos. Ok, mire, eh, aquí tenemos que recordar qué fue lo que pasó. Tenemos que recordar que el apóstol Pablo, jeje, va, me, da, me da risa no lo que hacía Pablo, sino que me da risa lo que hizo Ananías, que era justo. Ahorita se lo voy a contar, hombre. Ah, Pablo va persiguiendo a los cristianos con odio, rechinando los dientes, haciéndolos blasfemar y todo lo que usted ya sabe. El señor se le aparece en el camino de Damasco, lo bota de donde, en la montura donde andaba. Uno dice que eran caballos, otro dice que eran camellos, otro dice que andaban a pie, otros dicen que andaban a saber en qué. Bueno, se lo bajó de la moto y pues ahí mordió el polvo, lo dejó ciego, lo dejó ciego y lo llevaron de la mano y lo metieron a Damasco. Ahí se quedó orando él y ahí lo empezó a trabajar el señor. Era muy duro el carácter de, de este hombre. Entonces ahí, y entonces el Señor le empieza a decir que le va a mandar a un hombre que se llama Ananías y que lo deje entrar porque él va a orar por él. Eso le dice a Pablo, pero al mismo tiempo el Señor le habla a Ananías, que a este que dicen que es justo, no, no, no que dicen, que es justo. Entonces le dice, necesito que vayas a tal dirección, en tal lugar. Y ahí vas a encontrar un hombre que se llama Pablo, que se llama Saulo, es Saulo de Tarso. <laughs> y, este, y vas a orar por él, él está esperándote y tú vas a orar y vas a hacer, y aquí, y aquí, y toda la cuestión. Entonces Ananías, el justo. ¿Cómo lo hacen a uno justo? Creyendo. Recibió una orden de Dios. Usted la puede ver ahí. Recibió una orden de Dios. Y le empieza a cuestionar al Señor. O sea, los justos cuestionan las órdenes de Dios. Señor, discúlpame. Pido la palabra, Señor. Yo he oído de ese hombre. Yo no sé si hasta al cielo llegan las noticias, Señor. Pero yo he oído de ese hombre. Es una pantera, Señor. Persigue a los cristianos, los ha hecho blasfemar, tiene cartas. Del concilio de, de allá, del Sanedrín, está con el poder del Sanedrín y con el poder del, de los romanos, es furioso, ataca. Le, le dio toda la información al Señor. Y el señor, el señor le dijo: Ve, ve, porque instrumento útil me es este. Es un instrumento escogido, ve. Pero. <coughs> Esa es la última vez que se vio en acción a Ananías, por cierto. Por cierto, es la última vez que se le vio en acción. Se menciona aquí, como el te... porque aquí Pablo está dando su testimonio en el capítulo 22. Pablo da tres veces su testimonio en el libro de los Hechos, y esta es la última que lo está dando. Y ahí es donde lo menciona, pero de Ananías no se volvió a saber absolutamente. No es el esposo de Zafira, no, no, Ananías, Zafira. esos que fueron muertos, no, esos son otros, Ananías. Ese es otro Ananías, pero este era un varón justo. Que tuvo dudas. Cuando recibe. Entonces, hermano Sergio, ¿esto quiere decir que un hombre que es justo recibe órdenes de Dios y las pone en tela de duda? Sí, según esto, sí. Porque lo que estamos hablando es que se, es que tienen diferentes etapas, son gradas, hermano. Pero al final, Dios nos va a graduar en eso. En, y, pero todo eso está, ese libro de los justos es extraordinario. Ah, ese libro es una belleza. Bueno, todos son una belleza, pero este nos enseña muchas cosas porque mira, se miran las flaquezas de los justos y, y, y también se miran las victorias de los justos. Lindo eso, es, es lindo. En el nombre de Jesús yo le pido al Señor que aquellos que no han conocido al Señor hoy sean inscritos en el libro de la vida y en el libro de los justos. Padre, tu pueblo que ya ha sido inscrito, yo te ruego que podamos avanzar eh, en base, Señor, a todo lo que tu Espíritu Santo nos revela y ha hecho, que podamos ir avanzando poco a poco para obtener el beneficio completo que tú has dejado sobre tu pueblo, Padre. Que se cumplan esos... Esos versículos tan extraordinarios como que el justo nunca va a vendigar pan ni su simiente, Señor. Pero ayúdanos a evolucionar en esta justicia extraordinaria. Gracias bendito Salvador. Gracias bendito Señor. Gracias papá por habernos puesto en ese libro, por habernos inscrito. Permite que nunca dejemos de crecer en ello. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Tengo que finalizar porque usted sabe causa del tiempo y en un momento venimos de regreso con, con el foro. Eh, pero <coughs> seguiremos conversando. Este tema es apasionante, hermano. Es apasionante. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en un rato. En breves instantes, regresamos con el retiro de invierno 2020 del Ministerio Sebenecer. Año de la Reconciliación.